Hello, good evening, guys. Leslie, hello. Hello, teacher. How are you? How are you? I'm fine. Okay, that's good. Nice. Let's listen now to Carla. How are you doing, Carla? Hi. I'm fine. Oh, you're fine. Okay. Now let's listen maybe a different answer. Thank you. Andrea, how is it going? Hi, teacher. Hello, how is it going? Fantastic. Fantastic. Well, that is good. Thank you. Now let's listen to Claudia. Hello, Claudia. How are you? Hello, teacher. Terrific. Terrific. Okay, that's fine. I like that. And what about Susie? Mm-hmm. Susie. Hi, teacher. Hello. How are you doing? I'm getting hungry. Okay. Yeah. You didn't have dinner. No cenaste. No dinner. Todavía no. Es que hace poco vine, sí, de trabajar. Really? Okay. I'm sorry to hear that. Lo siento por escuchar. Sometimes it happens. Yes. Okay. Yeah. I thought you were like, yeah. You were in a rush, estaba como medio apresurada. Okay. Susie, what time do you usually finish your work? 5 p.m. 5 p.m. Okay. But, perdón, sí, 5. Okay. Yeah. But sometimes the traffic, it is very difficult, and sometimes the transportation. So maybe you can have some snacks. Puedes tener tal vez un par de galletitas o algo ahí para aguantar. Sí, sí. Okay, that's nice. Ahí voy a estar medio. I know that's okay. Perfect. Let's listen to Kelvin. Hello, Kelvin. Good evening, Kelvin. Hi. Hello, how are you? I am fine. You're fine. Okay, thanks. What about Diana Guevara? Hello, Diana. How are you doing? Okay, I think Diana. Hola. Hello. Hi. Hello, how are you tonight? ¿Cómo estás? Perfect, okay, good. The first, well, I think the second class, la segunda clase, vimos un par de, bueno, un vocabulario casi siempre que doy, que es el inicial, que pues normalmente vemos otro tipo de vocabulario. Diferentes formas de decir no o different forms to say yes. Different forms, to say está bien. ¿Alguien se recuerda? Let's listen to Carla. ¿Te acuerdas de alguna de las formas para decir yes or no o está bien? Una al menos. Uh-huh. No. Okay, no es una. No problem. Okay, no problem. You can say no problem. Yeah. Fine. Mm-hmm. Let's go. It's okay. It's okay. Yes. Well, that's nice. Correct. Yes, of course it is. Thank you very much. So as you can see, there are different forms to express the same ideas, ¿verdad? Hay diferentes maneras de expresar algunas ideas y pueden ser las mismas ideas. Puede ser yes, para decir yes podemos decir correct, perfect, ¿verdad? No problem, okay? So that's it. Además, besides that, we studied some other things. También pues hemos practicado otras frases. So I'm going to ask to let's Diana. Diferentes formas, different forms to say ¿cómo estás? ¿Te recuerdas de alguna? Porque la clásica, la vieja confiable es how are you? Pueden revisar. You can check your notebook. Pueden revisar su cuaderno. Vamos a dar una pequeña revisión de lo que hemos estudiado. Relax. Para decir. ¿Cómo estás? No me acuerdo cómo se decía eso. Ways to say. Ways to say, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las formas? How are you doing? How are you doing? Okay, yes, how are you doing? Thank you. Vamos a ver, Claudia. Do you remember another form? The way to say. Ways to say, ¿cómo estás? What's up? What's up? Okay, yeah, that's good. What's up, of course. Let's listen now to Susana, another form. How are you doing? What's up? How is it going? How is it going? Of course. Thank you. Necesito que esas frases las hagan propias de ustedes para que si las llegan a escuchar no tengan pues ninguna dificultad y digan, ya lo vimos, ya lo estudiamos, no problem, ¿ok? También vimos diferentes formas para decir bien o para decir mal. Let's listen to... let's say Andrea. Different forms to say bien o para decir mal. To say bien. Tell me. Awesome. Awesome, right? Yes. Yeah. Excellent. Thank you. Now let's listen to Carmen. Carmen, hello. Good evening. How are you doing? Hello. Good evening. Hello, good evening. I'm fine. Excellent. Wow. That's perfect. That sounds good for me. We are talking about the previous classes and the vocabulary that we have studied. So different forms to say mal. ¿Te recuerdas de algunas maneras para decir mal? Not bad, so. Okay, so significa? Más o menos. Yeah, más o menos. Okay. Good. También hay otra manera de decir más o menos. ¿Te recuerdas, Carmen? No me acuerdo de otra. Ok, vamos a ver. También a ver si revisamos por acá. Let's listen to Nancy. Hello, Nancy. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you doing? Fine. Fine, ok. Ya ven que todos me dicen fine así de porque, no me acuerdo qué, ¿verdad? Entonces, debemos de tener siempre en mente terrific, perfect, excellent, very good, ¿verdad? Vamos a ver, Nancy, ¿te recuerdas algunas maneras para decir mal? Cuando te preguntas, ¿cómo estás? Para decir mal. Ok, think about it, piénsalo. Okay, Carmen has the answer. A ver, Carmen. Unlucky. Unlucky, yes. Unlucky, thank you. Esa es una manera, unlucky, ¿verdad? También tenemos terrible, ¿verdad? Terrible, yep. Is it. Así que esa es. Y pues también, bueno, Carmen también mencionó so y not bad. Pero hay otra manera para decir más o menos. Let's see, Dora. Hello, Dora. Good evening. Hello, teacher. How are you doing? I am perfect. Yeah, that's good. That's nice. Okay. ¿Te recuerdas alguna de las formas para decir, pues, más o menos? Voy a darles una pista, una clue. Comienza con more. More. No. More or less. More or less. Yes, more or less. No more or less. More or less. Okay? That's nice. Yeah, that's part of the vocabulary that we have studied. Parte del vocabulario que hemos estudiado. Así que, pues, estamos bastante bien. Let's see. Hello, Jose Fajardo. Good evening. Well, I think he's trying to connect. Creo que se está pues, intentando conectar. También tenemos acá a Jose Miguel. Hello, Jose. Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo estás? Excellent. Okay. Good. Okay, no problem. Take your time. Hola. Okay, yes, hello. Good evening. How are you? Well, I am perfect. What about you? ¿Cómo estás? Incoming in my house. Okay, are you driving? No, right? No, I'm manejando. Yes, okay, okay, no problem, no problem. Relax. Puedes estar escuchando y me avisas cuando ya estés en casa, okay? No problem. Okay. Perfect, thanks. Okay, you're welcome. Okay, so we're going to start. Vamos a comenzar viernesito, ¿verdad, Susi? Viernesito. So, I don't know if you work on Saturday. Ustedes me van a contestar yes or no. Susi, do you work on Saturday? ¿Trabajas sábados? Yes, oh. all the day. All day, todo el día. All day, sí. Okay, I'm sorry for you. Voy a llorar por vos. I'm sorry. Carla, what about you? Do you work on Saturday? Yes. Yes. At noon, well, sería, at, cuando digo noon es mediodía. At noon or all day, o todo el día. All day. All day, otra lágrima para ti. Andrea, what about you? Do you work on Saturday? Yes, all day. All day. Qué mujeres, qué trabajadoras. Hay pisto. Okay, Diana. Do you work on Saturday? Yes, all day. All day. Hombre, aquí alivianadas. Okay. Es por una buena causa. Oh, I hope so. Espero que sí. Espero. Okay, Alexander. Hello, Alexander. Hello. Hello, how are you tonight, my friend? How are you? Very good. Okay, very good. Alexander, do you work on Saturday? Yes. At noon or all day? And you? And at noon. At noon. At noon. Okay. Nancy, do you work on Saturday? No. Te puedes irte parrando después de la clase. Okay, good. Carmen, hello, what about you? Do you work on Saturday? Not always. Not always, okay. Some Saturdays do you work, but let's talk about the Saturday that you work. In case you work on Saturday, do you work at noon or all day? De los dos. Both, ambos. A veces una, a veces otra. Ok, ya le puede dar ese vocabulario, ok. Sometimes at noon, sometimes all day. All day. Okay, thank you. Dora, what about you? Do you work on Saturday? All day. All day. Empoderadas. Ok, Claudia. Yes, all day. Ah, all day. Wow, a lot of money. Ok. Jose Fajardo, hello, my friend. Good evening. Hello. Hello, how are you doing tonight? Yeah. Okay, how are you doing? Excellent, perfect, terrific. Bien, bien, good. Okay, nice. We are talking about work on Saturday. Estamos hablando del trabajo de los sábados. Do you work on Saturday? Yes. Okay, at noon, al mediodía, or all day, todo el día? At noon. At noon, okay, perfect. Leslie, hello. Se me hace que Leslie no estaba. Nada. Ok, creo que se quedó congelada. Se tomó una selfie. Ok, what about Kelvin? Hello. Hello, my friend Kelvin, are you there? ¿Estás por ahí? Bueno, me parece que todavía está viendo la conexión. Hello, hello. Hello, Kelvin, ¿trabajas? Do you work on Saturday? ¿Trabajas sábados? Yes. At noon or all day? At noon. At noon, okay, thank you. Yes, yes. Okay, Cristian. Hello, do you work on Saturday? Creo que sí. Okay, so I have worked, well, I worked on Saturday for 10 years. Trabajé los sábados por 10 años. And I worked on Sunday for 2 years. Trabajé los domingos por 2 años. Believe me, it's hard. Creo que algunos de ustedes lo han experimentado. Work from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Solo trabajando pasado, solo trabajando. So it is hard, es difícil. It is difficult, but sometimes that's the way the work is. A veces así es, esos son los trabajos. Y lo peor que nadie te cree cuando trabajas los domingos, nadie. Okay, so today we're going to have vocabulary practice. Vamos a tener práctica de vocabulario. Y pues vamos a comenzar con un par de preguntas bien sencillas. For example, here we have, are you married? Are you married? Significa, ¿estás casado? ¿Estás casada? Okay. What's your nickname? What's your nickname? Significa, ¿cuál es tu apodo? Pero normalmente no los apodos como en El Salvador, que somos bien especiales para poner apodos acá. No, no, no. I'm talking about cute nicknames. Estoy hablando de apodos bonitos. Por ejemplo, Carla se dice Carly, ¿verdad? Susana, Susi, yeah. So there are like cute nicknames. Son como apodos bonitos, no como, mejor ni lo voy a mencionar. Okay, but there are different nicknames that are terrible here in El Salvador. What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Y se contesta, my mother's. Se recuerdan que ayer vimos Sandra's Salón, Verónica's Secret y todo eso. Entonces aquí está el apóstrofe y la S, que significa my mother's name. El nombre de mi mamá es, o podemos preguntar, o podemos decir my father's name. El nombre de mi papá, o my brother's name. ¿Ok? What's your favorite sport? ¿Ok? We can talk about tennis, soccer. Soccer es el fútbol, ¿verdad? Porque el fútbol cuando se comenta así, es el fútbol americano, ¿verdad? Entonces, normalmente el que conocemos, balompié, soccer, basketball, maybe swimming, natación, hay diferentes. And what's your favorite day of the week? ¿Cuál es el día favorito, ¿verdad? De la semana, ¿verdad? Monday, no creo que el de nadie sea un lunes, pero igual. Monday, Tuesday, Wednesday, we have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, so I'm going to ask some questions to some of you. Voy a hacer un par de preguntas de estas para que nos vayamos acostumbrando a cómo contestar este tipo de preguntas, porque a veces se siente presión. You feel like pressure, you feel like stress when you are asked. Cuando se les hacen preguntas, a veces, imagínense, a veces les pregunto, how are you doing? Y yo sé que a veces nos quedamos como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Entonces debemos de acostumbrarnos a recibir ciertas preguntas, a captarlas y a contestarlas, ¿verdad? Claro que pueden. Entonces, si decimos, are you married? Podemos decir, yes, I am. No. ¿Estás casado o casada? Yes, I am. No, I am not. Obviamente que si a un hombre le preguntan, siempre va a decir esto. Because we are honest. Somos personas muy honestas. Ok. What's your nickname? No se rían, mujeres. Ok, my nickname is, y dicen Chepito, o como les digo, ¿verdad? Ok, what's your mother's name? My mother's, ¿verdad? Que necesito que pronuncien la S. My mother's name. What's your favorite sport? My favorite sport is, si le pregunto, what is your favorite day of the week? My favorite day is, ¿verdad? Favorite, no favorite, ¿verdad? No favorite, favorite. Okay, we're going to start with Dora. Okay, Dora, then Carmen. Dora, are you married? No, no me estoy tapando los oídos. Yes, I am. Yes, I am. Okay, congratulations. No me invitaste, but thank you. Okay, Carmen. Wow. What's your nickname? My nickname is Nene. Ah, Nene. Okay. Very good. And what a Claudia, then Diana. Claudia, what's your mother's name? My mother's name is Ceci. Ceci. Okay, good. Diana, then Carla. Diana, what's your favorite sport? My favorite sport is softball. No sé cómo softball. Se dice. Ok, yes, softball. Uh-huh. Sí, softball. Es que softball uh-huh. significa bola suave. Soft es suave, ok. Entonces no es como el béisbol, ¿verdad? Que es diferente. Uh-huh. Uh-huh. Ya, softball. De hecho, los partidos de softball siempre se ponen interesantes, de las chicas más que todo. Siempre, todas las escuelas que he dado clases se ponen interesantes. Ok, thank you. Carla, then Andrea. Carla, what's your favorite day of the week? My favorite day is Saturday. Saturday, yes, I think Saturdays are the best ones. Sí, también creo que los sabaditos son los... Llamen, solo pensarlo ya me puse alegre. Ok, let's see. Andrea, then Susana. Ok, Andrea. What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. Ok, sport. 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 Uh-huh. Sport. Es que tengo la cámara al revés. Entonces cuando la hago así se va para otro lado. Yo a nadie le estoy enseñando. Thank you. Ok, Susana. What's your mother's name? My mother's name is, no, bueno, va a sonar raro, pero es Odena. Modena. Odena, no, Odena. Oden. Odena, sí. Wow, that's very exotic name. Nombre un poco exótico, así te hubieran puesto. Sí, la verdad, really, sí. Ok, good. Recuerda, name, Susana, name. Si no voy a hacer que le hagan name así. Name. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Okay, let's listen to Nancy. Nancy, what's your nickname? Then Jose Fajardo. My nickname is Yami. Yami, yes. Pensé que también eso. Okay, good. Name, nickname. Lo voy a poner así como Susi. Nickname. Okay. Jose, then I'm going to ask Leslie. Jose, are you married? Not, I am not. Not, I am not. Bien, hombre soltero y esperando herencia. Nice. Leslie, what's your favorite day of the week? Then Alexander. My favorite day of the week is Friday. Mm. Friday. Friday. Sí, acuérdense del Black Friday, ¿verdad? Black Friday, entonces significa Viernes Negro, ¿ok? Friday, ok, that's a good day. Alexander, then Christian. Alexander, what's your mother's name? My mother's name is Carmen. Ok, my mother's, yes, perfect. Ok, Christian, then Kelvin. Christian, what's your favorite sport? Hi, hello, my favorite sport is soccer. Okay, good. Sport, thank you. And Kelvin, what's your mother's name? Kelvin? His mother's name is Gladys. Thank you very much. Okay, now we have tongue twisters. Tongue twisters significan trabalenguas, ¿ok? Como Pablito clavó un clavito, ¿verdad? Es parecido. Entonces, ¿para qué nos sirven los tongue twisters? Es para que nosotros tengamos, we can develop more fluency. Podemos desarrollar un poco más de fluidez, aunque parezcan chistosos y todo eso, pero realmente ayudan bastante. ¿Por qué ayudan? Porque nosotros no estamos acostumbrados a pronunciar ciertas palabras. Y luego aprendemos, we learn how to pronounce some words in order, in a logical order. But then if we pronounce like different words in a different logical, it sounds like difficult. Parece difícil cuando las pronunciamos en un orden no tan lógico, ¿verdad? Y por eso ayuda. Estos son sencillos. La otra semana vamos a ver unos que sí están bastante buenos. Estos son black, back, bat. Fácil. Black, back, bat. Black, back, bat. Black, back, bat. Black, back, bat. sencillo. Así quiero que lo digan. Black, black, black. O sea, aquí sería she, she's, she's. 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 No sé por qué acá yo siempre, casi siempre digo sí, pero no, es she. Muy bien. Y esa es bonito. Ah, aquí vamos a trabajar esa, ¿verdad? Esa, que eso es lo que quería. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. De hecho, hay una película que así se llama, Scream. Me parece, creo que es de terror, Scream. Nunca la vi. Okay, so practice and all of you are going to participate. Todos van a participar. Si quieren decir el más fácil, go ahead, no problem. Pero si me dicen esta, excelente. Más que estamos viernes, tenemos que hacer un modo viernesito. Si decimos como... ese nos da 10 puntos. No, si les digo este, se van a ganar un vale para cobrar ahí un fresco de carao. Okay? So the first person is going to be Claudia, Claudita. Vamos a practicar. Cualquiera. Yeah. Depende de ti. Lo que te diga tu corazón. Okay. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Yes, good. Solo el último que me dijiste scream. El resto lo dijiste scream. Good, Claudia. Very good. Vamos con Diana. ¿Quiere participar? Igual ese diría. No ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Perfect. That's nice. Now, Andrea, then Susie. Cheese, cheese. Cheese. Yes. Susie, then Carla. Black, back, bat. Yes. Carla, then Dora. Ice cream. Juice cream. We all scream for ice cream. Yes. Solo aquí es all. All. Es lo único. Estuviste muy bien. Dora, then Carmen. No, Dora, del Carmen. No, Dora, then... I scream. You scream. We all scream for ice cream. Bien, excellent. That's good. Solo aquí, scream, scream, scream. Perfect. Carmen, then Nancy. Black, back, bat. Okay. Perfect. Nancy, then Jose Fajardo. She is cheese. She. Estás diciendo, she is cheese. Ella es queso, estás diciendo. No. She sees. She sees cheese. Yes, good. Jose Fajardo, then Leslie. Black, white, but. Yes, Leslie, then Alex. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, thank you. Alexander, then Christian. Cheese. Hello. Cheese. Cheese. Perfect. Good. Christian. Then Cesar. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. That sounds good. Thank you. Cesar. Then Kelvin. Okay, Cesar. Select one and pronounce it. Okay, Cesar. Hello. Are you there? Is that right? Ok, yo creo que ya va a aparecer César. Kelvin, hello, ¿estás ahí, Kelvin? Yes, yes, yes. Ok, ¿vas viajando, Kelvin? Yes, yes. Ah, ok. ¿Puedes pronunciar alguno de esos? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Yeah, sounds good. Thank you very much. Ok. Tenemos sonidos similares, similar sounds. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo are y la letra R, ¿verdad? Es igual. A estos se le llaman homófonos, ¿verdad? Porque tienen homo igual y fono o fon, que significa sonido, o sea, sonido igual. R, R, U, U, Y, Y, 4, 4. Igual. Teacher, ¿y cómo vamos a diferenciarlos? Bueno, si les preguntan, bueno, más que todo si les dicen, ah, 4 books. Entonces vamos a decir 4 libros, no para libros, ¿verdad? Entonces debemos de ver en qué tipo de oración o la conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Bien, tenemos aquí entonces R, R, U, U, Y, Y, 4, 4. Hay una canción que se llama así, ¿verdad? Tell me why. No sé quién de ustedes dijo que le gustaba los Buster Boys. No recuerdo, pero hay una canción del Buster Boys que se llama así. No es que me guste, sino que mi hermana la ponía. No es que me guste, sino que así. Pero estaba enamorada de la mujer en ese tiempo. Ok, so remember, para que tengan en cuenta eso. Ok, we have the alphabet, we don't have any problem. No tenemos ningún problema. Solo voy a preguntar a un par de personas. Carla, please, can you pronounce this letter, please? And then Andrea. Uh-huh. Que le diga una letra. No, esta que estoy seleccionando acá. J. J, ok. Andrea, this one. W. Perfect. Alexander, this one. K. Perfect. Jose Fajardo, this, este. I. Cas, oh, otra vez, please, por favor. Cas. No, esta se dice why, why. Why, perdón, why. Why, ok, thank you. Nancy, vamos con esta, mira. Activa el micrófono, Nancy. ¿Sí? Z. Z. Sí. Ah, eso, muy bien, como Hugo Lombardi de Betty la Fea. Así, el zumbidito que hacía ese Hugo. Ok, nice. What about Dora? Please help me with this. Q. Perfect. Hay una canción de referencia que se llama Susie Q. Susie Q, no sé por qué. Quisiera alguna ex de esa. Muy bien, spelling B. Aquí tenemos names. Creo que es bastante fácil. Lo de los nombres, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vámonos al chat. Y necesito que van a seleccionar el nombre. Por ejemplo, José, escribes Cristian. Entonces le pone Cristian, 2 puntos, y le van a poner un nombre corto, nickname. Cualquier. Puede ser Tom. Puede ser Peter. Puede ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? No quiero que pongan nombres largos como Aureliano o algo así, ¿verdad? No, no, no. José, Jenny, lo que ustedes quieran. Vamos a deletrear esos nombres, ¿ok? Así que, por ejemplo, Carmen escribe Dora, 2 puntos, y escribe el nombre que tiene que deletrear, ¿ok? So, please, let's use the chat. Vamos a utilizar el chat para pues comenzar acá y pues vamos a deletrear un par de nombres rápido y pasamos a otro tema. Okay. So vamos a ver, elijan su víctima, escriban un nombre fácil. Bien, Carmen, aquí te pusieron Lina. Lina. Okay, Lina. Ok, el resto puede empezar a escribir. Ok, Carmen. Antes que nada, Carmen, sorry, desde, como ya vieron su nombre, practiquen el nombre que van a decir para que sea un poquito más rápido. Ok, Carmen, you go. L-I-N-I. A. A. Perfect, thank you. Nancy, te toca Jasmine. Jasmine. J. A. C, N, I, A, I, como cuando te pegan. I, N. N. Ya viste que sirvió que practicaras la Z. Ok, thank you. Carla, Carla, ¿qué te me hiciste? Pepe. Pepe. Pepe Aguilar. Ok, Carla. Pepito. Pi. I. Pi. I. Pensé que ibas a decir pipí. No. Pi, I, Pi, I. Yes. Excellent. Alberto Martínez. Soy la Quijada de Vaca. Ok. Alberto Martínez. Lu. I. I. U. I. L. A. Thank you. Leslie. Lily. Lily. L. I. L. I. Ok, Susana, no, mira, una fácil le pusieron a Susana. No. Ya le vamos a poner otro porque esta la acaban de decir, no vale. Entonces no vale, no la digo. Carla, ponerle otro a Susana. Ah, sí, a poner una difícil. Bien. Claudia, vamos con César. ¿Ok, Claudia? Claudia. Y después... Uh-huh. Es César, ¿verdad? Uh-huh. C, I, uh-uh. L... C, I. Sí, perdón. C, I, S, A, R. Thank you. Vamos a ver, Susana. Susi. S, U, S, Y. Ah, good. Carmen Leila. Uh-huh. Está bonito ese nombre, Leila. L-I-I-L-A. Uh-huh. Ese confunde cuando va una E y una I. Como sea, confunde un poquito. Good, you did good. Cristina, a José. Jorge, mire, ya estos nombres me parecen extraños. Algo significan estos nombres. Ok, Cristian. Vamos con Jorge. Your turn. Cristian. Jorge. Uh-huh. J-O-R-G-O-E. G-E. No. Ajá. G-O. Uh-huh. E. Thank you. Bien, Carla, me aparece Caro, pero no se la dirigiste a nadie, Carla. Así que vos la vas a decir. Bien. Diana, vamos con Sofi. Pues sí, atacarla, a ver quién quiere hacer leña. Bien, Diana, ¿qué te me hiciste? Es que me dijo que le volviera a repetir a Susi. Ah, pero escribirle eso, sí. Ok. Bien, Diana, vamos con Sofi. S-O-F-Y. Perfecto. Bien, Susi, decí Caro. C-A-R-O. Perfecto. José Miguel, bueno, creo que José Miguel José todavía vamos manejando, ¿verdad? Yes, I think. Ya se lo vamos a guardar. Andrea, junio. Ok. Sabía que había un julio, pero no junio. Ok, Andrea. I-O. I-O. Excellent. Ok. That's perfect. Creo que pues estamos bastante bien ahí. Con los nombres, ¿verdad? Creo que un par eran nombres que significan algo en sus vidas, pero está bastante bien. No problem. Todavía Dora. A Dora me le pusieron uno. Dora, Katy. Por cierto, todas las Katy que he conocido son inquietas. Ok, Dora. K-A-T. Why. Yes. Excelente. Thank you. Bien, seguimos porque ya mucho deletraron, ya lo saben bastante bien, súper, y eso me gusta bastante. Tenemos los posesivos que no son personas tóxicas, sino que son palabras que representan posesión, ¿verdad? Tenemos my, your, his, her. Ustedes dicen que están aburridos de escuchar his y her, ¿verdad? No se van a confundir. It's, our, their. Y también pues estudiamos lo del possessive nouns que solo le agregamos la apóstrofe y la S, ¿verdad? Teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name, ¿ok? ¡Wow! Tenemos la short presentation. Pero como yo soy una persona muy piadosa, les pido 30 segundos, que no son nada, 30 segundos de sus vidas. Ya les cambió la cara, ¿verdad? Okay. So I know that you have practiced. Sé que han practicado toda la noche. And you are more than ready. Están más que listos. Quiero ver qué sigue. Okay. Así que mientras se preparan, vamos a ver, yo sé que Diana está más que lista, Dianita está, pero full power racing, como la 109 por la troncal, ¿verdad? Así que como ya estamos listos, Diana va a ser la primera, and then, para que se le quite el hambre, a Susie después, ¿ok? Mientras pasó Liz, I'm going to check the attendance list, and then we start with a short presentation, 30 seconds, voy a poner el cronómetro, ¿verdad? The time, we're going to time this presentation. Y sé que lo van a hacer bien, ¿verdad? So we have 25. Bien, Alberto Soriano, no, not here. Andrea. Present. Nice. Carmen. I'm here. Okay, perfect. Thank you. César. Well, Cesar is not. By now, Claudia? I am here. Nice. Cristian? Present. Good. Alexander? Present. Perfect. Diana? I'm here. I'm here. Perfect. Yes. Dora? Present. Nice. Ever? No. Javier? No. Jose Alberto Fajardo? Yes, right? Present. Perfect. Jose Miguel, I know you are driving. Sé que vas manejando, Jose Miguel. No problem. Teacher, I present. Okay, good, good. ¿Ya llegaste a tu casa? I'm listening. At home? Ah, yes, yes. Sé que vas escuchando y las actividades te las voy a dejar después, ¿ok? Para que tengas más tiempo. No problem. Carla, Carly. Present. Nice. Kelvin, I know Kelvin, you're there. Is that right, Kelvin? Yes. No problem. Yes, I'm here, Thank you. Thank you so much. Leslie. Leslie cantando. Present, teacher. Okay, good. Thank you. Marlon, oh, I'm sorry for Marlon. No se puede conectar. Nancy, la chica de la C. Thank you. Susie. Present. And Judith. Present. Judith, are you at home? Estás en casa, ¿verdad, Judith? Sí, ay, disculpe que hace poco me conecta porque vine tarde. Okay, yes, I know, I understand. A veces los viernes son así. Okay, so, so we start with... Ah, Diana, dije, ¿verdad? Right. Dianita, we start, comenzamos. Okay. Okay. Hello, my name is Diana Guevara and my occupation is promotion assistant and my favorite music is pop and my favorite singer is Shakira and my pet's name Bruno. Okay, that's perfect. Okay, finished? Yeah. Yes. Falta. Okay, nice. No. Falta. No. No. But 25 seconds. Me hiciste la jugada, pero no hay problema. No problem, no problem. Me hiciste la mexicana. Okay. Thank you. Okay. Me debe 5 segundos. Okay. But your pronunciation was very nice. Estuvo muy bien tu pronunciación. Thank you. Susie. And then we have Carmen. Okay. So, Susie, your turn. Tu momento de brillar. Hi, my name is Susana Jimenez. I am 25 years old. My occupation is promotion assistant. I love my job. My favorite genre music is salsa, but my favorite band is Linkin Park. My favorite food is lasagna. Finish. Okay, finish. Y me debes 8 segundos. Okay, but that's what... That was good. Me gustó que dijiste, I like salsa, but my favorite band is Linkin Park. Usaste bien el but porque estás hablando de salsa y algo bien diferente. But, ¿verdad? But. Ok. So, thank you. Thank you very much. Me debes 8 segundos. Ok. No problem. Para la siguiente te los cobro. Ok. We go with Carmen and after and then we have Leslie. Ok. Ok. Okay, Carmen. Hello, good evening. My name is Carmen Calderon. I have 2 children and 2 dogs. My favorite color is blue. My favorite fast food is hamburgers. My occupation is a director. I work to every day. ¿Cómo se dice? Menos. Less. Less Sunday and Saturday. Okay, that's good. 31. Perfect, perfect. Cuando me preguntaste le puse pausa todavía. Muy bien, but that was good. Solo recuerda Sunday, Sunday, ¿verdad? Y cuando estuvo everything was nice. Todo estuvo bien. Solo un detalle, Carmen. I have 2 children. Porque escucha, I have 2 children. Entonces, solo I have 2 children. Nice. So you have 2 dogs. Okay. What are the names of your dogs? Casey y Crispy. Crispy. Casey. Casey. Casey, Crispy. Wow, that's nice. Thank you. Okay, Leslie, and then we go with Claudia. Good evening. My name is Leslie. I am 26 years old and I am working in Articolor Uniformes. My occupation is graphic designer. I like to draw. My favorite food is pizza. I had a daughter. She is 2 years old. Her name is Jasmine. I have been married 4 years ago. In my free time, I like to share with my family. I had a pet. It's a dog called Luna. My favorite series is The Walking Dead. My favorite singer is Selena. And that's me. Thank you. Okay, good. 55 seconds, a very good job. Solo un detalle, Leslie, cuando decís I work. I work in y trabajas. Porque si dices I am work, es como yo estoy trabajo, ¿verdad? A menos que digas I am working, estoy trabajando, ¿verdad? Pero solo se dice I work in, ¿verdad? El am se lo vamos a quitar. Very nice, 55 seconds, muy bien hecho. Excellent, thank you. Claudia, and... Claudia, and then we have Cristian. Okay, so Claudia, show time. Empieza el show, Claudia. Hello, everybody. My name is Claudia Ventura. I am 35 years old. My birthday is in August. I have 3 children, 2 boys and 1 daughter. My occupation is promotion assistant. And my workplace is La Libertad. And my favorite pet is dog. And my favorite movie is You Are For Me. And I like the music of the Buster Boys. I like the song is the pop. My favorite color is violet. And my favorite food is chicken in Alfredo sauce. Okay, that's nice. 42 seconds, 42 segundos, that's perfect. Nice. Solo recuerda favorite. Favorite. Ok. Eso es lo único. Very good, Claudia. Vos sos la chica de los Buster Boys. Ok. Perfect. Nice. Ok, Cristian. Your turn to shine. Tiempo de brillar. Good evening. My name is Cristian Alberto Castellanos. Quiero ver. My favorite color is red and blue. My occupation is architecto. I am 28 years old. My favorite band Coldplay. I live in the Zaragoza city. I play the guitar. I like go to the gym. My favorite drink is Coca-Cola. Quiero ver. Solo eso sería. Okay, that's nice. 39. Very good. 39 segundos. Very good, Cristian. Muy bien, muy seguro. Estuvo bastante bien. So, thank you. Very nice. Estamos haciendo esta actividad porque cuando nos hacen una basic interview o cualquier tipo de entrevista en inglés, que los que están conmigo normalmente en los 10 minutos que estamos pues, personalizados después de la clase, les hago una short interview. Entonces, en esa short interview, yo les hago un planteamiento, más bien una pregunta, y les digo, tell me about yourself. Cuando se están entrevistando a alguien para evaluar el inglés, se les da ese espacio. Cuando le dicen, tell me about yourself, significa cuéntame sobre ti. Entonces, en ese caso, es su momento de aprovecharlo y decir todo lo que ustedes puedan. Si estamos en un nivel básico, vamos a hablar de colores, de frutas, de comida, de qué les gusta hacer, si tienen hijos, si están casados, si tienen hermanos, todo eso. A medida vayan avanzando de nivel, ese tell me about yourself, esa pregunta, perdón, esa respuesta va a ser más amplia. Porque ya no van a hablar solo de su alrededor, van a hablar de qué han hecho, dónde han trabajado, dónde han estudiado, qué cursos han recibido, ¿verdad? Y a medida que vayan avanzando, pueden hablar ya no en presente, ya no en pasado de lo que hicieron, sino que de sus proyecciones en el futuro, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ir incrementando. Así que, so, good job. Buen trabajo con el resto. Seguimos después, ¿verdad? Seguimos después porque tenemos un par de contenidos para trabajar en ese momento. So, thank you. Han hecho un buen trabajo. Algunos me deben un par de segundos, ¿verdad? No se me olvida. No se preocupen, que no se me olvida. Y la próxima short presentation ya va a durar 60 segundos, ¿verdad? 60 minutos. Ok, ya va a ser de un minuto, ¿verdad? Y pues vamos a ir ampliando. De eso se trata, de que vamos a ver otros contenidos. Falta que me hables de su trabajo. ¿Qué hacen en su trabajo? ¿Dónde está localizado su trabajo? ¿Verdad? Así que, pues, o qué objetos hay en su trabajo. Entonces, ya van a ver que poco a poco vamos a ir incrementando, pues, más vocabulario. Ok. We have listening activity. Tenemos una actividad de listening, así que voy a necesitar que tengan listos en este momento a pencil, please. Tengan listo un lápiz o un lapicero, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso, les voy a presentar una serie de palabras. Y necesito que pues le pongamos atención. Just give me one second. Solo dame un segundo. Okay. So what we're going to do is that pay attention, escriban las palabras que ustedes puedan hacia abajo. Es como una lista de palabras, ¿verdad? O al lado, como quieran, para arriba o para atrás, como ustedes quieran. Lo que sí necesito es que capten esta información, ¿verdad? Que van a escuchar y que son de palabras que ya hemos practicado, ¿ok? Pues comenzamos. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, I'm going to play it again, so listen again. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, I know that you're very, well, you're very smart. Ustedes son bastante listos. Y pues ya pues captaron cuáles, bueno, algunas de esas palabras. I'm going to ask you one by one and tell me just one word that you wrote. Solo dígame una palabra que escribieron. Okay, we start with Cristian and then Claudia. Okay, Cristian. Sería... Only one. Mm-hmm. No, truck only fans. Uh-huh. Okay, thank you, thank you. Truck driver. Okay. Perfect. Truck driver, yes. Aquí voy a ver quiénes me mienten. Okay. Claudia and then Dora. A storehouse assistant. Thank you. Wow, good. Storehouse assistant. Dora, then Alexander. Supervisor. 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 Good. Okay, Alexander, then Jose Miguel. Salesperson. Thank you, salesperson, of course. Jose Miguel, ¿te recuerdas de alguno? Industrial engineer. Yes, industrial engineer. Kelvin, what about you? Then Leslie, ¿te recuerdas de alguno que escuchaste? Ok, creo que pues ya va a aparecer. Leslie, what about you? Yes, yes, teacher, yes. Ah, ok, yes. Kelvin, ¿te recuerdas de alguna palabra que escuchaste? Floor manager. Perfect, floor manager, thank you. Okay, Leslie, okay. Ok, Leslie, your turn. Después, Andrea, then Andrea. Ok, Andrea, your turn. Radio host. Radio host, yes. And Susie? Material operator. Material, yeah, material. Material. Operator. Hay okay. Una canción de Madonna que se llama Material Girl. Chica materialista. Muy bien, 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 bien. Ah, bueno, esa canción es de los 80, búsquenla. Hay bastantes palabras que de las canciones, de los nombres de las canciones que las podemos utilizar, y ya se puede en esa canción, yo sé que ya la conocen. Ok, so sí. Nancy. Supervisor. Supervisor, ok. Diana. Accountant. Accountant, good. Dora. No te he preguntado, ¿verdad, Dora? Cashier. Ah, cashier, yes. Judith. Accountant. Accountant. Nice. So, let's see. Vamos a revisar a ver si es cierto. Industrial engineer. Yes. Storehouse assistant. Monitorist. Esta no creo que no me la dijeron. Material operator. Radio host. Cashier. Secretary. Accountant. Supervisor. Salesperson. Floor manager. Solo no me dijeron tres. Monitorist. Truck driver y maintenance. Solo esas. ¿Verdad? No sé si me dijeron truck driver. Parece que no. Pero el resto... Sí, fue la primera. Sí. Fue la primera. Ah, ok. So good. Entonces solo hubieron dos. Pero de ahí, nice. Perfect. Ya ven cómo está mejorando. So listening. Entonces la capacidad de auditiva está mejorando. Ya identifican más palabras. También puede, poco a poco, van a desarrollar la habilidad de escuchar conversaciones a larga distancia. Gracias, Ana. Ok. Look for the mistake. Vamos a ver el error. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el error en cada oración. Dice que lo vamos a hacer, a encerrar en un círculo y vamos a reescribir. Obviamente solo vamos pues a mostrar cuál es el error. Okay. For this I'm going to have Christian. Christian and then Judith, okay? So Christian, pick one. Cuando digo pick es selecciona. Okay, pick one from 1 to 5. Quiero que me la leas. Sería... Léemela así como está y luego me decís cuál es el error. What number? Sería... shoe. Sería Shiaren, Margarita Marroquín. Ajá, ok. What's the mistake? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es? Mistake, error. Tendría que ser is. ¿En lugar de qué? No. De are. Ok, entonces, ¿cómo sería la oración? Cheese margarita marroquí. O cheese and cheese. Okay. Yeah, she isn't. Como es negativa, she isn't. Ah, pues bien, Cristian. Thank you. Okay, Judith and then Dora. Number one. Okay, go ahead. We are marketing managers. What's the mistake? We sería are en vez de am. Okay, so. Dímela. We are marketing managers. Perfect. Dora then Carmen. Number four. My boss is Jorge Sandoval. Okay, so R is the mistake. Perfect. Yes. Carmen. Carmen and then, let's see. Carmen and then Carla. 3 or 5, Carmen. I can't hear you. I'm sorry. 3. Okay, 3. Okay, Natalia and Sara is the new supervisor. Sería Natalia and Sara are the new supervisors. Perfect. Solo que es Saraí. That's okay. Sí. Natalia and Saraí are. Perfect. Okay. So here we have the last Carla. Carla, ¿verdad? Mm-hmm. Number 5. The secretary aren't Laura Miranda. What's the mistake? Aaron. Okay, so the correct is? The secretary. Secretary. Laura Miranda. Su secretaria no es Laura Miranda, entonces no es aren't. ¿Cuál sería? It's. Casi. Es negativa. Sí se utiliza is, pero es negativa. Ok. Vamos a preguntarle entonces a Nancy. Uh-huh. Estamos hablando de ella, de la secretaria. Ajá, Nancy. ¿Idea? ¿Alguna idea? No. Ok, vamos a preguntarle entonces a Andrea. Es isn't. Yes, isn't. Sería the secretary. Isn't Laura Miranda. Okay. So thank you. We're going to have another listening activity. Vamos a tener otra actividad de listening y esta se pone más interesante y esta me gusta bastante. Vamos a hacer esto. No es necesario que hagan este cuadro, pero sí necesito que escriban name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. You're going to listen to 4 audios, 4 people, and they are going to say this information. 4 personas les van a decir el nombre, el apellido, la edad, su ocupación, el lugar de donde vienen, o sea, el lugar de donde ellos son, la comida favorita y la música o su música favorita, okay? So I need you to write down name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. Okay, so let's see. Creo que ya están pues listos. Okay. Ready, you're ready. Ya están listos. Y pues vamos con number 1. Vamos con el número 1. Y dice así. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, let's listen again. Vamos a escuchar de nuevo. Carmen, ¿se escuchó bien? No hubo interferencia, ¿verdad? Ok, vamos otra vez. Again, el mismo. Number one. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, now we go with number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Let's listen again, number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Now let's go with number three. Hi, my name is Claudia Acosta. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Okay, let's listen again. Hi, my name is Claudia Acosta. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Okay, now we're going to listen the last one. Vamos a escuchar a la última. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, now that we have the information, let's see who has number one. A ver quién tiene el número uno. Number one. Creo que escucharon una gran diferencia entre el 3 y el 4. Es que el 3 no entendí mucha, o sea, por lo menos la edad y la occupation no entendí realmente nada. Ya vamos a ver. Relax. Recuerden que aquí vamos a tener audios lentos y audios rápidos. Si tenemos todo fácil, pues no tiene mucho... no mucho sabor, pero necesitamos más sabor, más salsa. Dianita, vos, tú ibas con la primera. No. Ok, who's going? Ok. Ok, ajá. Name, Benjamin. Last name, Smith. Age, 21. Years old. Occupation, carpenter. Place, Canada. Favorite food, salad, and favorite music, jazz. Vamos a ver qué tan honesta y sincera sos, mujer. Yes, Benjamin Smith. Yeah, age 21, occupation carpenter. Creo que había una banda de los 70 que se llamaba The Carpenters, creo. Place, Canada. Favorite food, salad. Salad es ensalada, no es que sea salado, ¿verdad? Salado se dice salty. Favorite music, jazz. Of course it is. Okay, what about number two? Do we have number two? ¿Alguien del número 2? ¿Un fan? ¿Any fan of number 2? No. No hay fanático. Susi. Vamos a ver, Susi. Name Tatiana. Last name Williams. Age 29 years old. Occupation manager. Place USA. Favorite food hot dog. Y favorite music reggae. Sí, solo recuerda favorite, favorite. Cuando yo ya no les dé clase se van a acordar de mí por favorite. Okay. Tatiana, me gustó que dijiste Williams con S. Me gustó bastante eso. Age 29, occupation manager, place USA, favorite food hot dogs. Solo que me dijiste hot dog, sin la S, pero sí, yes, yes, hot dogs. And favorite music, reggae. Okay, good. What about number 3? Yo sé que hay alguien que me va a salir con number 3. Vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. ¿Quién, quién? Ninguno. Vamos. Teacher, a mí solo me faltó place de la número 3. Démosle. Ok. Chile. Mira, a ver, vos, usted pare de sufrir. Dele. Okay. Name, Claudia. Last name, Acosta. Age, 48. Occupation, taxi driver. Place, Chile. Favorite food, fried chicken. Y favorite music, cumbia. Ok, cumbia. Tom. Claudia Costa, como los Acosta casi, como ese grupo. Cortavenas. 48, yes. Taxi driver. Uh-huh. De hecho, aquí hay una banda que se llama Taxi Driver que hace covers. Muy bueno. Hace tributo a Queen. Ok. Place Chile. Yes. No recuerdo quién me dijo Chile. Chile. Ok. Yo pensé que al Chile ya. Yeah. Ok. Favorite food. Fried. Ok. Lo dijiste muy bien. Solo fried chicken. Uh-huh. And favorite food. Cumbia. ¿A quién no le gusta la cumbia? Si a alguien no le gusta la cumbia es porque necesita sabor en su vida. Okay, so we have number 4. Muy bien hecho. Nice. With Claudia. Okay. Claudia fue, bueno, seguimos con number 4. A ver, un samaritano. Carmen, tú. Yep. Name, Michelle. Last name, Rodriguez. Age, 7 years old, occupation supervisor, place El Salvador, favorite food soap, favorite music salsa. Ok, salieron salseros acá. Yeah, Michelle Rodriguez, yeah, 37, uh-huh. Supervisor, place El Salvador, favorite food es bean soup, ¿verdad? Bean soup, que es sopa de frijoles, ¿verdad? La vieja confiable de El Salvador. And salsa is the music. Yes. Bien, les felicito. Y algunos que, pues, aunque no me lo hayan dicho, pues recuerden, si ustedes lo anotaron y si acertaron, good for you. Lo están haciendo bastante bien. Y pues realmente me alegra pues, saber que están aprendiendo, que pues estamos avanzando. Ese es el punto de todo esto, que se avance, que se progrese. ¿Verdad? Entonces ustedes deben de ver que pues vamos pasito a paso, ¿verdad? Pero ahí vamos. Good. Short presentation, 45, pero como soy piadoso, 30 seconds, imagínense, 45 pedos, pero. Y aún así me dan 22 segundos. Pero, puede ser, no puede ser. Ok, so we have some others. Andreita, ya que pues estamos con buenos ánimos, ¿no? Estamos encendidos, estamos activados. We are activated. So, Andrea, and after Andrea, después de Andrea, no el after party, no. After Andrea, Alexander. Okay, Alexander. Okay, Andreita. Hi, good evening. My name is Andrea Vázquez. I am 27 years old. I live with my father. His name is Andrés. I have 2 dogs. Their names are Tigre and Canela. My favorite color is purple. I like to listen to music. I like watch movies and series. My favorite food is pizza. I work 8 hours in a supermarket, and I rest 2 days, Tuesday and Sunday, and I have English class from Monday to Friday, 2 hours for a day. Okay, nice. 38 seconds, solo un par de palabritas. Horas se dice hours. Como nuestro también, ¿verdad? Vieron que hours, solo que con H va hours de horas. Y martes, Tuesday. Good, Tuesday. Nice, nice. Muy buena información ahí dijiste, ¿verdad? Pues, parte de lo que haces, ¿verdad? Cuántas horas trabajas y que después tenés clase con el mejor teacher de todos a esta hora. Yeah, good, that's nice. Perfect. Now let's listen to Alexander. Okay, Alexander. Your turn. Hello. Good evening. My favorite music is pop. My favorite food is chicken. My favorite sport is soccer. And I am 21 years old. My wife is 20. She works in sales. And my insecurity. I have a pet. She's nice. Lucky. Ok, perfect, nice. 33, a ver la notificación, es la alarma. Ok, so 33 seconds, good. Solo un detalle, ventas, sales, ¿verdad? Sales, very good. You are very young, Alex. Eres bastante joven. Ok, good, perfect. Dora, Dorita, are you ready? Estamos listos. Yeah. Esa es la actitud. Yeah, yeah, teacher. ¿Qué pues? ¿Qué más? So, Dora, we're about... Vamos avanzando. Okay, Dora. Hello, good evening. My name is Dora, and last name is Rivera. I am 42 years old. My occupation is secretary. I am from San Salvador. I have 2 children. My favorite color is blue. My favorite singer is Marco Antonio Solís. My favorite band is Ángeles Azules. Finish. Yes, Ángeles Azules, of course. Why not? A mí me gusta el rock. I like rock, but Ángeles Azules, power. Ok, 35 seconds. Very good. Muy bien hecho. Todo bien. Excelente. Perfect. Perfect. And what about Nancy? Sé que quería ser la primera, Nancy, pero... Good evening. My name is Nancy Acosta. I am 28 years old. I live in San Miguel. I live with my sister. My occupation is accountant. My pet name is Loki. My favorite color is blue. My favorite food is chicken and pupusas. My mother's name is Flor Reyes. Finish. Okay. 35 seconds. Good. Solo una palabrita. Name. Name. Okay, de ahí el resto. Nice. Perfect, Nancy. Good. Judith, are you ready? ¿Estás lista? ¿Has preparado tu presentation, Judith? Yes. Yes. Okay. Let's do it. Vamos. Hi, good evening. My name is Judith. My last name is Bautista. My favorite color is red. My favorite music is pop. My favorite food is chicken. I am 31 years old. My occupation is floor manager. I work in San Miguel. I like reading, and my favorite hobby is play my toddler. Finish. Ok, good. 30 seconds. Claro, cuando dijiste finish. Ok, solo un detalle, Judith, name, ¿verdad? Name, last name, ¿verdad? No. Solo la N. Perfect. Good. What about Jose Fajardo? Are you ready, my friend? Jose Fajardo? Hello. Hello. Okay, your turn. Tu tiempo. Go ahead. My name is Jose Alberto. My last name, Fajardo Martinez. My occupation is architect. My workplace is Tornolara. My pet's name is Odin. It's a cat, black and white. My favorite band is Mago de Oz and Walker. My favorite color is black and blue. Okay, that's nice. Good. 28 seconds. Very nice. So you like Mago de Oz and Warcry. Sí. Yeah. Spanish bands. Son bandas españolas. Very good ones. Yes. Nice. Okay. Very good job. And now let's listen to what about Kelvin? Kelvin, are you ready, my friend? Can you say your presentation? ¿Podrías decir tu presentación, Kelvin? ¿O necesitas más tiempo? Si no, te doy más tiempo. Hello. Okay, I think he's preparing. Creo que se está preparando. José Miguel. Are you still driving? ¿Aún vas manejando, José? No, I stay in my house. Okay, you are at home. Okay, perfect. Can you say... Muy bien, Kelvin, te voy a dar un poco más de tiempo, okay? Mientras vemos otros contenidos, okay? No problem. Okay, José Miguel, are you ready? Yes. Okay, go ahead. Hello, my name is José Miguel. My last name is Clara Alvarado. I'm 29 years old. My occupation is architect. I live in San Salvador. My favorite music is electronic music. Finish. Okay, I finish. Perfect. 32 seconds. Good. Thank you. Architect, yeah. Good pronunciation. Yes. Y después vamos con Carla y Kelvin, ¿verdad? Después de estos comerciales. No, vamos con este tema, ¿verdad, Carlita? Después, ¿verdad? Vamos con el tema de adjectives, porque necesito que podamos describir a personas que tenemos a nuestro alrededor. Puede ser compañeros de trabajo. We can talk about our boss. We can talk about our partners, colleagues, nuestros colegas. Así que veamos, pero vamos a hablar positivamente. Muy bien. We have two types of adjectives. Tenemos dos tipos de adjetivos. Tenemos personality and physical appearance. Ok. Personality, como similar a español, adjetivo de personalidad. Sí, sí, sí. Ok. And then we have physical appearance. Que así como pues también dice ahí, pues physical appearance se refiere a pues apariencia física. Y pues para esto, pues aquí les voy a mostrar una imagen, ¿ok? Porque pues es pues necesario tener en cuenta cuáles son los adjetivos que vamos a utilizar. Bien, aquí tenemos personality adjectives. Déjenme ver si se los puedo enviar esta imagen. Parece que... Creo que sí la tengo por acá. A ver si la tengo lista por acá para que pues si la puedan copiar algunas de estas palabras, pero sí le puedo enviar la imagen. Ok, I'm sorry, no tengo por acá la imagen, pero pues se la voy a enviar. Personality adjectives, ¿verdad? Y voy a ver si se las puedo, bueno, sí se la puedo poner acá, pero Se lo pueden enviar en este momento. So you can have like another form, otra forma también para que pues puedan verla, puedan tener en sus manos ahí pues esos physical appearance and personality adjectives y adjetivos de pues personality. Just give me 1 second, solo dame pues un segundo. Muy bien. Okay, there you can have, ahí pueden tener pues, en el WhatsApp, porque lo vamos a utilizar en un momento. Okay. Vamos con personality adjectives. Acá tenemos esto y pues déjenme decirles que ya faltan 34 minutos para que terminemos la clase. Esta clase se ha ido muy rápido. Bien, tenemos mean. Mean en este caso significa malvado, ¿verdad? Mean significa malvado acá. Tenemos shy, que es callado, ¿verdad? Shy significa callado. Tenemos también intelligent, inteligente, polite, amable. Tenemos talkative, hablantín, talkative. Tenemos generous, generoso, hardworking, trabajador, outgoing, que tenemos como pues extrovertido, ¿verdad? Se refiere como una persona, es como bien llevadera. Tenemos también acá lazy. Hay una canción de Bruno Mars que se llama Lazy Song, la canción como... Sí, la canción como Aragana, la canción de cuando están lazy no quieren hacer nada. Como perezoso, lazy es perezoso. Tidy es ordenado. Rude es como rudo, como pesado. Brave, valiente. Aggressive, agresivo. Quiet, callado, calmado. Sensitive, sensible. Messy no es como Messi, como el jugador. Bueno, se escribe igual, pero Messi significa desordenado. Desordenado es lo contrario de tidy. Tidy es ordenado y messy desordenado. Coward. Coward es cobarde. Silly, pobre Patricio. Silly significa tonto, ¿verdad? Peaceful es pacífico, amor y paz. Affectionate es como afectivo, una persona pues muy cariñosa. Bien, vamos a pronunciarlo solo una vez. Ah, bueno, está la palabra mean. No sé si han visto la película Golpe Bajo de Adam Sandler, que va a la cárcel y todo eso. Cuando van en el último partido, ahí aparece con un uniforme y dice machine mean, máquina del mal. Entonces, mean significa mal o malvado. Entonces, vamos a pronunciar mean, shy, intelligent, polite, talkative, generous, hardworking, outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, affectionate. Bien, quiero que me digan cuál les ha quedado como que cuál se recuerda en su memoria de corto plazo. Comenzamos con Nancy and then Carla. ¿Ok, Nancy? Main. Mean. 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 Thank you. Carla, then Christian. Hardworking. Hardworking, okay, nice. Christian, then Jose Fajardo. Silly. Silly. Jose Fajardo, then Alexander Bográn. Lazy. Ok. Messi. Ah, Lazy. Lazy Aragán. Ok. Alexander. Then Kelvin. Ruth. Ruth. Good. Ajá. Kelvin. Then Jose Miguel. Ok. Ah, Kelvin creo que está preparando la presentación. Vamos con Jose Miguel. I don't remember. Oh, you don't remember. Okay, no problem. Leslie and then Andrea. Okay, let's go with Andrea and then Diana. Shy. Uh-huh. Yo tuve un compañero, I have a classmate at the university, era bien callado, así que durante toda la carrera fue Shy Boy. El chico callado, todo. Okay, Diana de Dora. Peaceful. Dora, then Susie. Intelligent. Perfect. Susie, then Claudia. Outgoing, yes. Así como vos. Carmen, then Judith. Quiet. Mm-hmm. Thank you. Judith. Coward, yes. Good. Bien, ahora pues tenemos también la otra imagen que pues de igual manera les envié. Estos son los physical appearance adjectives, que son los adjetivos de apariencia física. Estos son más fáciles hasta cierto punto. Entonces, estos son los adjetivos o las características. Those are characteristics that we can see in a person. Personality adjectives are related to the personality, and you have to know to talk about with that person to know it or to know her. But physical appearance, you can see. Pueden ver esas características al solo ver a las personas, ¿verdad? En cambio, con los personality tienes que conocerlos. Young significa joven. Old significa viejo. Slim, delgado. Tal vez han visto algunas camisas que se llaman slim fit. Slim fit, ¿verdad? Que son tallas delgadas o tallas un poco como pegaditas, ¿verdad? Tenemos thin. Thin significa delgado también. Otra palabra que significa delgado es skinny. Creo que ya han visto eso en los jeans, ¿verdad? En los pantalones que son skinny. Los skinny significa huesudo casi, como flaco. Entonces por eso los pantalones son bien apretados, ¿verdad? Entonces, slim and thin son como similares. Delgado, slim y thin, como que más delgado todavía. Chubby significa rellenito. O sea, no una persona gorda, sino que chubby, ¿verdad? Rellenito, como yo. Tenemos strong, que significa fuerte. Strong. Weak, débil. Bald significa pelón. O calvo. Calvo, digamos, no pelón. Pobrecito. Tall significa alto, tall. Short significa corto. También short se utiliza para los pantalones. Bueno, los shorts que utilizamos, los pantalones cortos, especialmente las mujeres que utilizan bastante shorts, ¿verdad? No short, shorts, ¿verdad? Cute significa lindo. Pretty, bonita. Pretty normalmente es para mujeres, ¿verdad? Cute es como lindo. Ugly, pobre Shrek, ugly es feo. Brown skin es moreno. Brown skin. También podemos decir brunette. Y aquí tenemos white skin. Okay. Young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. Okay. So, Susie, go ahead. One word that you remember, then Dora. Bald. Pobrecito. Dora, then Nancy. Brown skin. Thank you. Nancy, then Carmen. Pretty. Como la canción Pretty Woman. Uh-huh. Carmen, then Claudia. White skin. Claudia, then Andrea. Ugly. Sorry? Ugly. Ah, ok, como Shrek. Andrea de Indiana. Chubby. Gordito, sabroso. Ok. Diana de Cristian. Weak. Christian, then Carla. Told. Told, yes. Carla, then Jose Miguel. Old. Old, Jose Miguel. Then Judith. Skinny. Skinny, muy bien. Judith. Short. Short, okay, thank you. So now we started, ya estudiamos personality adjectives and physical appearance. Aquí vamos a utilizar estas palabras, miren si quieren anoten. And significa y, ya lo hemos utilizado varias veces. Also significa también, eso es bien importante, also, no also, also, como si aquí hubiera una O. Also. Y la palabra besides significa además. Also significa también. Besides, además. Ya las vamos a utilizar. And also, besides, besides. And also, besides. Okay. So here we have the... Oh, I'm sorry. Let's see. Esto los no. I'm sorry. Bien, para mientras vamos a quitar esto porque no lo vamos a utilizar. Bien, tenemos acá la familia. Tenemos que grandfather significa abuelo. Podemos decir grandpa también, ¿verdad? Grandfather. Carmen me pregunta, ¿tú es también? Yes, yes, Carmen. Ahorita explico eso. Cuando utilizamos tú, vaya, por ejemplo, I love you. I love you too. Te amo también. O nice to meet you too. Gusto conocerte también, pero este se utiliza al final y sí se puede utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar to para decir también. Solo que also es como que yo hablé de Nancy. Por ejemplo, Nancy is intelligent and also shy. Digo que Nancy es inteligente y callada. O puedo decir, Nancy is intelligent and shy too. ¿Verdad? Entonces la palabra to se utiliza más que todo al final. Eso es más que todo. Pero sí también es aceptable. Ok. Grandfather o grandpa. Grandmother, grandma. Father. También podemos decir dad o daddy. Pero daddy es como papi, es más cariñoso. Pero no daddy yankee. Pero sí, así se escribe. Mom o mother. También podemos decir mommy. Mommy. Para mamá. Uncle. Tío. Aunt. Tía. Son, hijo. Daughter, que es una palabra que ya vimos en una conversación anterior, ¿verdad? Daughter, daughter, que significa hija. Cousin es primo, ¿verdad? O primo. Y pet, mascota. Grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt. Se me olvidó esta. Aunt, ¿verdad? No ant. Ant significa hormiga, como Ant-Man. Si han visto Avengers, Ant-Man es hormiga, pero aunt es tía. Son, hijo, daughter, hija, cousin, primo o prima, y pet, ¿cómo se llama? Es pet mascota. ¿Alguien sabe cómo se dice? How do you say suegro? Suegrito, suegrita. Any idea? La persona que más queremos, suegrito, suegrita. ¿Susi? No, ni idea. No, ni idea. ¿Andrea? Tampoco, Tita. Ok. ¿Carmen? Father-in-law. Yes, father-in-law. Vamos a ver acá. Déjenme ver qué hice estas palabras. Quiero ver, bueno, lo vamos a escribir acá, solo para tener pues una noción ¿verdad? Para decir, las familias que son políticas se dicen in-law. Por ejemplo, father-in-law se dice suegro. Para decir suegra, mother-in-law. ¿Verdad? Fácil. Father-in-law, mother-in-law. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Pues parte de la familia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir a la familia, ¿verdad? Para ir ya casi pues terminando, tenemos una conversation about describing family, ¿verdad? Así que pues antes, Kelvin, are you ready with your presentation? ¿Estás listo con tu presentación? Kelvin. Ok, vamos a esperarlo. Carly, ¿tú sí estás lista? Yes. Ok. Let's do it, porque ya casi vamos de bajada. Ok, Carly. Go ahead. Hello. My first name is Carla. My second name is Patricia. I have 39 years old. I have two children. My birthday is November. My occupation is assistant promotion. My favorite food is pupusa. My favorite drink is horchata. My favorite music is salsa. My favorite color is blue. My pet is a dog. I don't like chocolate. I don't like to go to park. Okay, perfect. 41 seconds, muy bien. Solo dos detalles. Para decir asistente de promoción es promotion assistant. ¿Ok? Promotion assistant. That's good. Y lo otro, niños, children. ¿Verdad? Children. Estuvo muy bien, Carly. Very nice. Ok, Kelvin, hello. Todavía estás preparando, me imagino, ¿verdad? Así que, bien, tenemos una short conversation, tenemos una conversación corta, ¿verdad? Esto es así. Vamos a comenzar, ¿verdad? Va a ser en parejas, ¿verdad? Y va a ser de la siguiente manera. Van a comenzar y va a decir, hi. Y, por ejemplo, la conversación, digamos, que está entre Claudia y Dora. Entonces comienza aquí, va a ser Claudia y dice, hi Dora. Y Dora va a decir, hello Claudia, how are you doing? Y aquí ustedes pueden contestar, a ver Susi, ¿cómo podemos contestar a esta pregunta? How are you doing? ¿De qué maneras? How are you doing? No sé cómo comenzarlo, la verdad. Bien, vamos con Carmen. ¿De qué maneras? What forms can we use? What ways? ¿Qué formas? ¿Cómo responderla? La pregunta es, how are you doing? ¿Qué contestarías tú si te pregunto, how are you doing? Estoy recibiendo clase. No. Leslie. Ok, good. Leslie. Utilizando las afirmativas o negativas. Cualquiera. Como, all right. All right. Alguien por ahí me dijo good, está muy bien. All right. ¿Qué más? Perfect. Excellent. Terrific. ¿Verdad? No solo vamos a decir fine, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando, pues, o vamos a utilizar palabras que yo ya les he explicado. No les voy a pedir algo que no les he explicado, porque si no, pues, aparte que la actividad sería aburrida, ¿verdad? No mucho. Entonces, how are you doing? Le pueden decir, perfect, y luego hace la pregunta, and you significa, ¿y tú? And you, y le contesta, por ejemplo, terrific, ¿verdad? Luego, I hope your family is okay. Espero que tu familia esté bien. And tell me about your family. Y cuéntame acerca de tu familia. Y aquí comienzan a decir, bueno, bien, my. Y aquí vamos a describir. Vamos a hacerla fácil. Vamos a describir a 3 familiares y vamos a utilizar los adjetivos que ya les acabo de enseñar. Por ejemplo, podemos decir, well, aquí well, my mother is shy, my father is tall, and my sister is intelligent. ¿Ya? Solo un adjetivo. No nos compliquemos con más. Ah, está bien, no hay problema. Kelvin, si vas en moto, no sabía. Ok, no hay problema. Ah, después hacemos la actividad. Ok, entonces ya que describimos a 3 familiares, ustedes ya saben cómo decir primo, cousin, ¿verdad? Hija, daughter, ya tienen los adjetivos, entonces pueden describirlo. Luego le va a decir a otra persona, that's nice. Y le dice, yes. Ah, dice, está genial, está muy bien. Y luego le dice, yes. And now you tell me about your family. Sí, y ahora tú cuéntame acerca de tu familia. Y le va a decir, of course. Carla, ¿qué significa of course? Se los expliqué, creo que en la 3ª clase. Carly, ¿alguna idea? No. Bien, vamos entonces con Dora. ¿Alguna idea? Of course. Por supuesto. Por supuesto. Sí, y ahora dime o cuéntame sobre tu familia. Por supuesto. Y ahora la otra persona que está haciendo pregunta, esa persona va a describir 3 familiares. Y puede decir my mother, puede utilizar los mismos, pero los mismos nombres de familia, pero no los mismos adjetivos, ¿verdad? Tienen una gran lista para utilizarlos. Luego, you have a beautiful family. Tú tienes una familia hermosa. Thanks, you too. Gracias. Tú también. Aquí está la palabra de Carmen, ¿verdad? Too. Thanks, you too. Gracias, tú también. Ok, it was nice to see you. Ok, fue bonito verte. Let's talk another day. Vamos a hablar otro día. Goodbye. Y aquí dicen el nombre. ¿Verdad? Como A, ¿verdad? Goodbye, Dora. Goodbye, Carmen. Así que, bien, no, me voy a enfocar en las palabras de yellow words, las palabras en amarillo, porque son las palabras que más se necesita refuerzo, ¿verdad? Hope. Hope. About. About. Now. Como Naomi, pero solo now. Of course. Of course. Nice. Talk. Talk. Ok. Solo para recordar. How are you doing? And you? I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, that's nice. That's nice. Yes. And now you tell me about your family. Of course. ¿Verdad? Así que pues eso sería. Ah, Carmen me decía, how are you doing? No, Carmen, ¿tú creíste que era esto? Tú pensaste que te estaba preguntando, Carmen, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Pero la diferencia es esta, ¿ves? What, ¿ok? What, que significa qué. Pero como les digo, how are you doing? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Ok, sí, confunde eso. Ok, I will need you. Voy a necesitar que, pues, tomen una captura de esto, ¿verdad? Have a screenshot. Tomen una captura de esto. Y, pues, no sé si hay alguna pregunta. Any question? Con esto ya pues terminaríamos lo que es pues este tema, ¿ok? No questions, no hay preguntas, bien. Podemos ocupar los physical appears. Todos, yes. Okay. Por ejemplo, si como van a describir 3 familiares, dicen my mother is tall. My father is shy. My sister is talkative. O sea, yo solo les pido un adjetivo porque el lunes vamos a utilizar más adjetivos. Ahorita solo uno por familiar, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera de los que yo les mandé. Si quieren utilizar los más fáciles, adelante, no problem, ¿ok? Bien, mientras preparan, escriban ahí, si gustan, para que no se confundan, escriban por lo menos la descripción de sus familiares. My mother is, my father is, para que no tengan problema. Aquí no van a notar nada de lo que diga su compañero. Solo necesito que practiquen, ¿verdad? Ok. Comienzo a hacer los grupos. So, you relax. Hola. Hello. Hello. Hola. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todavía no he hecho los grupos. Bueno, ahorita los estoy haciendo. Relax, relax. Ok, ready. Lo que pasa es que hoy yo estoy haciendo las parejas, ¿verdad? Para que tengan diferentes participaciones. Questions, las últimas preguntas. No, ok. 5 minutos de práctica, 5 minutos. See you in a couple of minutes. Lo veo un par de minutos. Hello, Nancy. ¿Problemas? Ok, José Miguel, necesito que acepten la solicitud que se les envió. Hello. Questions? Hello. Problems? Sí. ¿Qué significa I hope your family is okay. Espero que tu familia esté bien. I hope your family is okay. Ah, ok. Listo. Yo soy A ahora. Bye. Hi, Andrea. Hi, Carmen. Hello, Carmen. How are you doing? Goodbye, Alexander. Bye, Claudia. Bye. Ok. Voy otra vez. Yes. Okay. Solo que a mí me cuesta pronunciar about. Uh-huh. About. Uh-huh. Y talk. ¿Es talk con K? Sí, talk. Es talk, como TikTok. Talk. Talk. Ah, ok. Talk. Yes. Ok. Ok, pueden hacerlo una vez más entonces ya para finalizar. Yes. Doctor. Hola. Sí, sí, lo escuché. Nancy, ¿pudiste practicar? ¿Pudiste practicar? No sé con... ¿Quién me tocó? Es que no tuve compañero. Permítanme ahorita. Es que no están aceptando. No aceptaron la solicitud que les envié. ¿Verdad? Bien, practiquemos entonces nosotros. Okay, vamos. Hi, Nancy. Hello. José. How are you doing? Perfect. In you? I'm excellent. I hope your family is okay. In tell my about your family? Mm-hmm. Tell me. Okay. Tell me. Mm-hmm. Okay. Well, my father is intelligent. My mother is short. And my brother is talkative. Sounds nice. Yes, and now you tell me about your family. Of course, my sister is intelligent. Mm-hmm. My father is generous. Mm-hmm. My mother is pretty. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Let's see. You have a beautiful family. Thank you. To you too. Oh, okay. It was nice talking to you. Let's tell another. Esa palabra no sé. Another day. Another day. Ok, goodbye, Nancy. Goodbye. No tengo la otra parte de la conversación. Ok, solo goodbye. Muy bien, excelente, Nancy. Bien. Bueno. Te veo después. Claudia, hello. Hi. ¿Podrías pronunciarme dos palabras que sean en amarillo? Two yellow words. Y después, Carmen. Above. Mm-hmm. About, yes. And? Above y talk. Talk, ok. Carmen? Now, of course. Ok, perfect. Andrea? Nice and hope. Ok, excellent. Muy bien, para el día lunes, let me see, para el día lunes vamos a tener vamos a describir a dos, si gustan la nota, vamos a describir a dos familiares, a dos, pero que necesito 3 adjetivos por cada familia. Por ejemplo, pueden decir, my mother is intelligent, is short, and is polite. ¿Verdad? My father is tall, is tidy, and outgoing. Muy bien, eso sería pues para la siguiente, ¿verdad? Así que solo quiero, antes de pasar lista, quiero comentarles que, bueno, agradecerles porque han estado pues pendiente más que todo de las tareas. Solo Alberto Soriano no ha hecho nada y necesito, porque ya voy a pasar las notas, ¿verdad? Y hay algunos que veo que tienen el 80%, o sea, si tienen 80% es porque les hace falta la tarea de ahora, ¿verdad? Es por eso. Entonces espero que después de esta clase terminen la please, van bien, pueden adelantarse, si pueden, me preguntaban que algunos no sabían, si pueden adelantarse. Por eso yo les sugería no atrasarse, ¿verdad? Porque si no, les iban a tocar hacerlas todas de un solo y es mejor irlas haciendo poco a poco o adelantadas y no desvelarse o tardarse mucho, porque puede ser que algún día se sientan un poquito mal, no, también de salud. Solo que sí voy a necesitar que, bueno, Javier no está. José Fajardo, necesito que pues avance, porque José, necesito que avance porque te hacen falta otras tareas. Kelvin, ¿verdad? Que si me estás escuchando acá, Kelvin. Bueno, creo que salió. Y Susi también te hace falta, me parece. La última, así que le voy a dar ahora hasta la medianoche, ¿verdad? O mañana, yo, bueno, voy a ver, le voy a dar otra revisada a eso de las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero yo sugiero que ahora termínenlo para que pues ya queden libres de pecado, ¿verdad? Y para terminar, paso a la lista, pues, quickly, rápidamente. Comenzamos Alberto Soriano, no. Andrea, yes, right, Andrea. Andrea. I'm here. Ok, thank you. Pendiente con el micrófono todos. Carmen. Yo. Ok. Thank you. Necesito que sea un poquito pendiente el micrófono. Thank you. César, pues ya no se conectó. Claudia. Present. Thank you. Cristian. Present. Thank you. Alexander. Present. Yes. Diana. Present. Nice. Dora. Present. Yo, Javier. Ever. No. José Fajardo. Yes, right. Present. Ok, José Miguel se desconectó. Carla. Carly. Present. Hello. Kelvin. No está. Leslie. Hello. Ella tiene problemas con el internet. Me imaginé. Sí, ya van como 2 días que tiene bastante problema. Con el, ajá. Marlo. No. Nancy. Hello. Present. Susana. Present. And Judith. Ok. Que tengan un. Present. Thank you. Un feliz fin de semana. Have a nice weekend. Nos vemos el lunes. Goodbye. Descansen. Good night. Good night. Hello, Leslie. No me conectaba. Hola, sí, me dijeron ahí que seguramente tenías problemas con el internet, ¿verdad? Así que no te preocupes, ya te puse ahí. Que sí asististe, ¿verdad? Y todo. Yo sé que a veces tenés problemas, ¿verdad? Con el Inter. Sí, está fallando bastante. Y como cabal en esas 2 horas empieza a llover. Eso me ha fallado bastante. Está lloviendo por allá entonces. Uh-huh. Vaya, Leslie. Sí, ha estado lloviendo y cabal a la hora que empieza la clase. Uh-huh. Ya ves, tengo bastante suerte. Bien, Leslie, todo bastante bien. Ya terminaste todas las tareas, veo. Así que no hay ningún problema. Sí. ¿Has sentido? ¿Verdad que son fáciles los ejercicios de la plataforma? Sí, sí. Excelente. Vale. Hasta ahorita sí he sentido bien y he entendido todo lo que nos ha explicado. Lo único que sí no escuché fue lo de las imágenes que envió. Uh-huh. Ah, vaya. No escuché. Solamente eso. Ok, el día lunes vamos a tener una pequeña práctica. Me tienen que describir a dos familiares. Ok. Elegís a tu esposo o elegís a tu niño o a tu mamá, my brother, solo dos. Y vamos a utilizar 3 adjetivos por cada uno. Por ejemplo, my mother is shy, intelligent, and short. ¿Ya? Y puedes decir, my father is outgoing, polite, and tall. Lo que tú quieras. Vale, está bien entonces. Okay. Así que nos vemos el lunes. Cuídate y descansa. Bueno, gracias. Goodbye. Gracias igual. Yes, goodbye. Goodbye. Since the participant couldn't be here, I'm going to make a review about what we studied today. The topic was the conversation. I'm sorry, the topic was vocabulary practice. So we had a review of the alphabet. For some of them, it is not so easy to pronounce some letters. That's why, we were having like a review of the vowel sound and consonant sounds. So we practice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And then we have spelling B names. Spelling B is a famous contest in which the participants have to spell different words related to different topics. As we were studying names and the alphabet, we had a short and brief practice related to spelling. So they got in teams between the classmates, and they wrote a list to tell the other team, so they spelled them, okay? So what we did is that by using the chat in Zoom, they wrote different names for their classmates. So it was like a challenge. They were challenged challenging their classmates, so they could spell different names, not only the names related to the participants, but also the ones that they like or they wanted to mention. After that, we studied again possessives, and by pronouncing my, your, his, her, its, our, their. And also the possessive nouns, for example, our, in this case, teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. We had a listening activity. So they had to write down different words related to jobs or occupations that we have studied previously. Some of the words that they heard and they had to write down were industrial engineer, storehouse assistant, monetarist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, maintenance. After that, we review some sentences in which they had to circle the incorrect word and correct the sentence. For example, in here, number one, we are marketing managers. They noticed that the wrong word was am. So the correct sentence is, we are marketing managers. Number two, she aren't Margarita Marroquín. The correct sentence is, she isn't Margarita Marroquín. Number three, Natalia and Saraí is the new supervisors. They noticed that the incorrect word was is. So Natalia and Saraí are the new supervisors. Number four, my boss are Jorge Sandoval. Unfortunately, they discovered that the correct sentence is, my boss is Jorge Sandoval. And number five, their secretary aren't Laura Miranda. They knew that the correct sentence was, their secretary isn't Laura Miranda. After that, we have another listening activity in which I played four audios in which the audios were about people expressing and saying name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. So, in this case, we had number one was Benjamin Smith. This last name was Benjamin Smith, the age 21, the occupation carpenter, place Canada, favorite food salad, and favorite music jazz. The audio number two was about Tatiana Williams, age 29. She is a manager. She comes from USA, and her favorite food is hot dogs. And her favorite music is reggae. And number three, Claudia Acosta, age 48, occupation taxi driver, place Chile, favorite food fried chicken, favorite music cumbia. And number four, Michelle, last name Rodriguez, age 37, occupation supervisor, place El Salvador, favorite food bean soup, and favorite music salsa. We couldn't have time enough to study the sentences because they had this exercise in which there are some sentences which some of them are affirmative, negative, and interrogative, but they had to complete because it, as it can be seen, here we have the affirmative sentence, here we have the negative, but we don't have the questions. So students had to complete this part. This is an exercise that we're going to develop next class. So in this case, you are receptionist, you are not receptionist. The question, are you receptionists? Affirmative, we are students, we are not students, are we students? We are in the park, we are not in the park, are we in the park? They are in the school, they are not in the school, are they in the school? And then we have some others. He is a receptionist. He's not a receptionist. Is he a receptionist? She is a student. She's not a student. Is she a student? The dog is in the park. The dog is not in the park. Is the dog in the park? She is a supervisor. She is not a supervisor. Is she a supervisor? So this was part of the topic that we covered during this class. Next class, we're going to increase the level and different types of vocabulary that we're going to use. So this was all for this class. See you next class.